Historically, many music expressions from Hispanoamérica have arrived in Spain and become flamenco palos. They are rarely known as cantes de ida y vuelta. In episode 47 of the podcast Forgotten Sounds of Flamenco, I will explain why I consider this category inadequate, and I will analyze how the relationship between music from both continents was articulated. Sonidos escuchados. Sonidos disfrutados. Sonidos bailados. Sonidos relegados hoy al olvido. Pero es posible hacer algo por ellos. Hagamos memoria. Hagamos memoria. Soy José Miguel Hernández Jaramillo y os invito a enrolaros en este viaje por los sonidos, historias, espacios y personajes que formaron parte del flamenco del siglo XIX. Hola, ¿qué tal estás? Muchas gracias por acompañarme en este nuevo episodio. Hoy te invito a hacer una reflexión profunda sobre los vínculos históricos entre las músicas de Hispanoamérica y el flamenco. En el episodio anterior hablamos cómo la guajira flamenca forma parte de un sistema musical de transformaciones que incluye expresiones musicales de varios países americanos. Si aún no lo has escuchado, te animo a que lo hagas en plataformas como Spotify, Apple Music, iVoox o en nuestro canal de YouTube Sonidos Olvidados y Etnomusicología Creativa. Y si te gusta lo que hacemos, te agradecería mucho que te suscribas. Como sabrás, mañana es 12 de octubre, fecha en la que Cristóbal Colón llegó a América, y en España se celebra el Día de la Hispanidad. Por eso creo que es un buen momento para reflexionar sobre la relación entre las músicas de América y el flamenco. En el ámbito de la flamencología se usa el término cantes de ida y vuelta para describir aquellos estilos que llegaron al flamenco a partir de músicas americanas, con la idea de que esas melodías originalmente partieron desde España, viajaron a América, allí puede que se transformaran y regresaron a España ya transformada. Sin embargo, yo nunca utilizo ese término y te voy a explicar el porqué. En primer lugar, creo que tiene una connotación hispanocéntrica y colonialista. Al usarlo, se niega la creatividad que floreció en América durante siglos, como si no se hubiera producido nada original allá sin influencia directa de España. Este concepto sitúa a la cultura española como el origen y destino de toda innovación, subordinando las contribuciones musicales americanas a las españolas, lo que para mí es una simplificación inaceptable del complejo y rico intercambio musical entre ambos continentes, además un menosprecio a las producciones musicales hechas desde tierras americanas. Mi segundo motivo es aún más contundente. Hasta el momento no se ha podido demostrar que sea cierto el relato que nos han contado sobre los cantes de ida y vuelta. Después de casi 3 décadas de investigación, puedo afirmar que, hasta el momento, no he encontrado un solo antecedente español directo de alguna de las músicas que llegaron desde América a España y se convirtieron en palos flamencos. Y estoy hablando de fandangos, jarabes, panaderos, peteneras, tangos, guajiras, milongas, vidalitas, colombianas o rumbas. No he encontrado una sola canción en España de la que derivaran directamente estas expresiones musicales surgidas en América, pero ni yo ni nadie ha encontrado ninguna. No hay una sola prueba de ello. Por tanto, no podemos seguir perpetuando una historia falsa mientras no haya alguna evidencia. Y lo siento, pero a mí no me vale decir que es que se compartían ciertas estructuras que ya estaban en España, allí. Luego hablaré un poquito más en detalle de esto, ¿no? Y os voy a poner un ejemplo que es bastante ilustrativo. Por ejemplo, voy a volver a mi petenera, la petenera flamenca, que nos llegó desde México, donde se tiene registro de ella al menos desde 1823. A pesar de las pruebas evidentes de su procedencia mexicana, algunos investigadores siguen afirmando, sin ningún tipo de prueba, absolutamente ninguna prueba sólida, que había llegado primero a México desde España en forma de romance u otro tipo de canción. En la investigación sobre el flamenco es muy común encontrar este tipo de afirmaciones que se hacen sin ninguna evidencia, basadas únicamente en intuiciones, creencias o especulaciones sobre temas poco estudiados. Este tipo de prácticas no son aceptables si aspiramos a llevar a cabo un trabajo realmente serio donde se requiere de evidencias históricas y musicológicas sólidas. Imagínate, por ejemplo, cuando se tiene que hacer una vacuna nueva. Imagina que alguien proponga una vacuna basada en conjetura, en que yo creo que es, etcétera, etcétera. Hubiera sido un auténtico desastre, no sería concebible en otro tipo de disciplinas, porque en la musicología o en el flamenco sí son aceptadas este tipo de conjeturas. La verdad es que es un poquito sorprendente.
Para mí es alarmante que este tipo de teorías sin fundamento se estén enseñando incluso en másteres de flamenco en instituciones académicas superiores españolas. Bueno, vamos a escuchar un poquito de música y he seleccionado una bellísima pieza. Es una vidalita argentina de la época en que comenzaron a llegar a España. Fue transcrita en 1911 por Albert Friedenthal, que la presentó como una canción de los gauchos de las pampas argentinas. Es una pieza increíble, ¿verdad? Bueno, pues seguimos con nuestra reflexión. Este concepto de cantes de ida y vuelta también invisibiliza de alguna manera la importante aportación africana en músicas americanas y por extensión en el flamenco. Las poblaciones africanas esclavizadas en América aportaron ritmos, sonoridades, instrumentos y formas de expresión que fueron fundamentales en la creación musical en América. Estos elementos llegaron a España contribuyendo significativamente a la formación del flamenco. Bueno, otro punto que me gustaría tocar en este episodio es que en ocasiones se argumenta que estas expresiones musicales americanas procedían de, entre comillas, provincias españolas de América. Excepto en el caso de Cuba, esto no es correcto. No es correcto afirmar que la petenera llegó desde México, que era una provincia española, porque en 1823, que es cuando encontramos las primeras noticias de peteneras, como he comentado antes, en México no solo no era una provincia española, sino que era ya una nación independiente. Además, el término provincia se instauró en España más tarde, en 1833, y para ese entonces únicamente Cuba y Puerto Rico eran las únicas colonias que España conservaba en América. Bueno, pues esta noción hispanocéntrica que afirma que las músicas surgidas en América previamente tuvieron que haber llegado desde España ha impregnado la investigación musical no solo en España, sino en muchos otros países de América durante el siglo XX. Incluso continúa en el siglo XXI. En ocasiones se emplean argumentos tan endebles como, por ejemplo, que en América se emplean cordófonos, o sea, instrumentos de cuerda, como charangos, cuatro, jaranas, etc., que fueron traídos por los españoles. O, por ejemplo, que se emplean modos armónicos o algún tipo de estructura musical que no existían en América antes de la llegada de los españoles. Por lo tanto, la música que se interpreta, incluso si son la música nacional o el baile nacional de algún país de América, tiene una influencia española. Y eso se ha dicho de muchísimas músicas americanas, como ejemplo más cercano las que mencioné en el último episodio, el jarabe en México, que fue considerado el son nacional o la música nacional, y el zapateo cubano, que era considerado el baile nacional de Cuba en el siglo XIX. Tanto la musicología mexicana como la cubana del siglo XX, incluso, como digo, actualmente, siguen afirmando que tienen un origen español estas músicas. Yo creo que esto no es del todo correcto, o no es preciso al menos, y para explicarlo yo siempre pongo un ejemplo. A ver, aquí a Europa llegaron desde América algunos productos de algunos alimentos, por ejemplo la papa, la patata, el pimiento, el tomate, etc. Hay muchos platos típicos de regiones europeas que emplean estos ingredientes, por ejemplo en mi tierra el gazpacho, ahí usamos el tomate y el pimiento, la tortilla española, la tortilla de papa. Los fish and chips británicos son pescado y patata. Las frites belgas son patata frita. O por ejemplo, la pizza, uno de los ingredientes principales es el tomate. ¿Alguien ha dicho alguna vez que alguno de estos platos son platos de influencia americana? Sería impensable. Que yo sepa, yo nunca lo he escuchado. Nunca. Es exactamente el mismo ejemplo. ¿Por qué tenemos que decir que músicas americanas tienen influencia española? Porque tienen algunos ingredientes que llevaron los españoles y que no existían previamente en América. ¿Por qué tenemos que decir eso? Para mí no es admisible. Y no es admisible porque está creando muchísima confusión. Parece que hay una relación directa entre alguna música española y todo lo que se desarrolló en América. Pues igual que con la comida que hacemos aquí en Europa, nunca a nadie se le ocurriría decir que toda esa comida tiene influencia americana. Igual de absurdo es decir que las músicas americanas tienen influencia española simplemente porque compartan estos rasgos musicales o se toquen con instrumentos que llevaron los españoles allí, que también esos instrumentos se transformaron y también tienen su personalidad propia en cada región de América.
Por tanto, con este ejemplo lo que quiero decir es que tenemos que adoptar una postura que reconozca la agencia y creatividad de todos los actores involucrados en estos intercambios musicales. Las personas que crearon música en América fueron innovadoras activas, no meras receptoras pasivas de influencias externas llegadas desde España. Solo así podremos comprender verdaderamente la riqueza y complejidad de la historia musical compartida entre Hispanoamérica y España, y también, por supuesto, en el flamenco. Por otro lado, fíjate, se habla que el flamenco ha tenido influencia de otras músicas muy lejanas en el tiempo o geográficamente, como son la música bizantina, la árabe, la sefardí, músicas de la India a través de la llegada del pueblo gitano a España en el siglo XV, etc. Todas estas supuestas influencias son muy cuestionables y algún día explicaré el porqué. Pero a lo que voy es que las influencias americanas no se admiten de la misma forma que el resto de supuestas influencias musicales, precisamente porque se le pone la coletilla, pero es que algo español llegó allí previamente. Por lo tanto, es una trampa. Pareciera que se reconoce la influencia americana, pero en el fondo no es así del todo, porque siempre tuvo que haber algo español detrás. Pues vamos a escuchar otra de estas músicas americanas que nos llegaron y terminaron convirtiéndose en algún palo flamenco. En este caso, vamos a escuchar un zapateo cubano muy antiguo, de 1866, incluido en la obra Una tarde de mamarracho, de Lino Antonio Boza Vázquez. Con todas estas reflexiones en voz alta, lo que quiero remarcar es que la relación entre la música de Hispanoamérica y el flamenco es mucho más compleja y bidireccional de lo que tradicionalmente se ha reconocido. En lugar de hablar de cantes de ida y vuelta, deberíamos considerar un modelo de intercambio cultural continuo y multidireccional, que ha enriquecido tanto las tradiciones musicales americanas como las españolas. Afortunadamente, cada vez somos más las personas que investigamos cuestionando seriamente todas estas teorías emitidas con este sesgo colonialista, y los resultados que se están obteniendo están demostrando la necesaria reescritura de las historias de la música, incluida la del propio flamenco. Me encantaría que de aquí a algún tiempo el flamenco sirviera como un puente cultural, un catalizador del diálogo musical y cultural entre España y América Latina. Para ello es crucial que apliquemos estas reflexiones de manera que rompamos con una narrativa tan nociva como soberbia por parte del colonizador ante el que fue colonizado. Pues si te ha gustado este episodio y quieres seguirnos y apoyarnos, te puedes suscribir en cualquiera de las plataformas de podcast o en el canal de YouTube Sonidos Olvidados en Etnomusicología Creativa. También puedes seguirnos en redes sociales, compartir los episodios, correr la voz, etc. Todo eso es de gran ayuda. Que te vaya muy bien y te espero por aquí de nuevo dentro de 2 semanas.